Hoy vamos a hacer una salida totalmente diferente. Vamos a ir a pescar en kayak, pero vamos a utilizar un crucero llamado Encuentro que nos va a llevar a un lugar especial donde se está dando el pez limón. La idea es tratar de pescarlos desde el kayak y el desafío es encontrar el pez a una profundidad justa. ¿Por qué? Porque vamos a remar fuerte, más o menos a 8 o 9 kilómetros por hora, y vamos a utilizar unos señuelos que son los Magnum de Rapala, los X-Rap, que son unos señuelos que trabajan con profundizadores. El desafío, como dije anteriormente, es encontrarlos justo a la profundidad donde están acardumados los pez limón. El problema es que no sabemos a qué velocidad darle para que ellos trabajen justo y tienten el ataque de estos peces. Salimos ahora cerca de las 9, tenemos aproximadamente 40 minutos de viaje. La idea es ir al banco de pescadores, ahí justo frente a la restinga, más o menos a 10 kilómetros. Y bueno, intentaremos hacer esa pesca en trolling. También traemos jig de 120, 200 gramos. Y algunas líneas con unos pulpitos como para también trolear, a ver si podemos tener la suerte de capturar alguna de estas piezas. Realmente, si se nos llega a dar esta pesca, va a ser un hecho importante para el kayak fishing, ya que si bien algunos lo han intentado, no hemos tenido en general resultados importantes para poder tener como referencia. Bueno, eso es todo y ojalá que nos vaya bien, disfrutando de un día hermoso acá en el Motonáutico en Mar del Plata. Ahí Fabi parece que trae el récord mundial de pez limón. Ah, sí, despacito entonces. Bien. Vamos Fabi, ahí con el primer. No lo quemé. No, bajate, si sabes cómo se engancha ahí. Eso. Claro, bajate al caso. Vamos, dale. vamos. Tiro. Acá no, tiramos los kayaks. Hace una cosa, dale la caña a Miguel y te bajas. Una toma así de atrás. Ahora hay un pulmón arriba del agua. Toma Fabi, tomate un matecito. Arriba lo vi. O es anchoa, no. No, viene a acompañarlo atrás. Sí, viene a acompañarlo atrás. Sí. Mirá qué lindo bicho. No, viene bien agarrado. Vamos. Mirá qué lindo limoncito, vamos, papá. Chiquito igual, ¿eh? Qué chiquito. Chiquito, pero... Mirá el limoncito ahí. ¡Vamos, que los vamos a agarrar con el kayak! ¡No! Ojo con la mano, ¿no? ¡Vamos! Sí, ¡Vamos! La remada fue muy dura, realmente, porque teníamos que mantener una velocidad constante para hacer funcionar el señuelo correctamente. ¡Vamos! ¡Limón! ¡Uh! ¡Oh!
equipo utilizado para esta pesca se componía por una caña de 8 pies marca Cunnan Tournament Heavy Action y un reel pen 209. La verdad que fue una pesca apasionante, ya que el animal es muy veloz y hay que tener cuidado porque en cualquier momento se desengancha, ya que tiene el sector de la boca muy delicado. La verdad que se me complicaba en la pelea y encima tratar de tomar algunas imágenes con una mano, pero bueno, fue una situación ahí muy emocionante que no me quería perder ninguna imagen mientras disfrutaba de tan linda pelea. La verdad que esta pesca fue mérito del equipo, ya que entre todos planificamos la salida, la programamos y la llevamos a cabo con éxito. La verdad que se siente una satisfacción impresionante por haber logrado un objetivo tan difícil para el kayak fishing. Estamos muy contentos realmente porque el esfuerzo valió la pena y pudimos lograr este objetivo tan lindo. Ojalá que se repita. ¡Vamos, mate! ¡Vamos nomás, eh! ¡Qué manera de remar, amigos! Paseamos el señuelo por kilómetros, pero bueno, el esfuerzo dio sus frutos. Es el tema de la correntada que hay afuera. Remamos más de 18 kilómetros. Por lo menos. Ah, pero... Terminamos la jornada de pesca realmente cumpliendo el objetivo. Logramos el pez limón en kayak. Remamos aproximadamente 20 kilómetros. Dos horas y media íbamos y veníamos peinando toda la cancha. Utilizamos este señuelo, que fue el que realmente clavó el pez limón que tanto buscábamos. Fabián tuvo dos piques también, que los perdió ahí al lado. Pero bueno, pudimos sacar el ejemplar que tanto buscábamos. Objetivo cumplido, la verdad que no podíamos pedir más. Un regalo que me hago para el cumpleaños, que mañana cumplo 50. Así que, no sé, gracias Dios.